Bien, entonces les comentaba que vamos a utilizar Composer para las dependencias, Coordinator como framework. Ya por ahí está el canal, es este, y ya por ahí van a ver también la lista de reproducción de fundamentos de base de datos que deben estar por acá. ¿Vale? Bueno, ahí está, miren, el lenguaje SQL, hay 6 videos por ahí. Y ahí también viene el proceso de instalación de Composer, de todo eso. ¿Va? Bueno, vamos aquí. Como mi DBeaver todavía no jala bien, vamos a utilizar, vamos por esta ocasión, el PHP MyAdmin. Para abrirlo, jóvenes, creo que ustedes ya le saben acá. Es la fila de MySQL aquí en Admin. ¿Vale? Para eso debemos tener instalado Xamarin y con los dos servicios corriendo. ¿Listo? ¿Ahí todo bien? ¿Sí? Aquí podemos crear bases de datos de forma gráfica o a través de código fuente, ¿sale? Yo les recomiendo siempre que lo hagan a través de código fuente porque de esa manera nosotros controlamos cómo queremos que vaya dando o vaya teniendo forma la base de datos. Nos vamos a generar una base de datos de las comunes que son, por ejemplo, para la gestión de publicaciones en un blog y es lo que vamos a hacer por aquí, ¿sale? Bueno, voy a montar el zoom aquí para que se logre apreciar. Ya ustedes me indican si se ve o no. ¿Sí? Oh, ok. Aquí vamos a colocar el código fuente para la creación de esta base de datos. Es el pasado del informe, ¿verdad? Bien, empezamos con la instrucción. Crear base de datos si no existe. Y a esta le vamos a llamar blog. Después le indicamos con el comando, o sea, la palabra reservada use, que vamos a seleccionar esta base de datos. Y para el blog, vamos a considerar que el blog tiene unas tablas, que las clásicas de un blog son publicaciones. Siempre va a haber una tabla de publicaciones. Va a haber también una tabla de usuario, que son los que escriben, los que leen, los que editan esas publicaciones. Las publicaciones pertenecen a algo que se llama categorías. Por ejemplo, imaginemos que es un blog de películas y entonces tenemos una categoría que se llama ciencia ficción, otra categoría que se llama terror, acción y lo que ustedes los usuarios, ellos pueden pertenecer a algo que se llama grupos, y así lo consideramos conveniente. Y entonces, las publicaciones tienen una categoría y tienen también un autor. El autor, pues, es básicamente el usuario que lo crea. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Le vamos a seguir dando forma. Esta es una clave foránea. Entonces, también una clave por ahí. Y aquí, por ejemplo, los usuarios pertenecen a grupos. Ah, perdón, las publicaciones, si es un blog normal, de los convencionales tienen comentarios. Entonces, los comentarios son realizados también por usuarios. Entonces, ahí estamos viendo que hay una relación de muchos a muchos. Y los comentarios. Incluso pueden tener archivos, si es que le queremos colocar archivos. Creo que para esta ocasión no, porque tendremos que hacer más extensa la parte del código. Ahí ya tenemos una estructura de base de datos. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con esto. Tenemos que empezar con esta y con esta, que no dependen de ninguna otra. ¿Vale? Podemos generar categorías y grupos. O igual no podemos generarla si no pasa nada. Pero aquí, por ejemplo, publicaciones es la que reúne ya, pues dos claves foráneas. Usuarios también tiene claves foráneas, por ejemplo, de grupos. Y los comentarios tienen claves foráneas aquí. ¿Sale? Entonces, comenzamos. Vamos a crearnos una dinámica, jóvenes. Crear tabla. Si no existe. ¿Cuál le vamos a llamar? Categorías.
Y a esta tabla de categorías vamos a agregarle el primer campo que es el ID y que es de forma incremental. Les comentaba anteriormente que en mi caso, por lo regular, siempre defino el campo así y al final de la lista de campos pongo la definición de la clave primaria. Ustedes lo pueden colocar como se sientan más a gusto. Para las categorías vamos a considerar que tiene un nombre de tipo bar chart de, no sé, unos 30 caracteres más o menos y que es único. Y que es no nulo. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien? Bien. Ahora, vamos a ponerle una descripción a esta categoría. Mi descripción no quiero que sea muy extensa, vamos a dejarla en 255 caracteres y que sea nula. Y después vamos a agregar algo que se llama estado, que va a ser de tipo bar chart, de tipo boolean. Y le vamos a indicar que por defecto sea 1. O sea que la publicación cuando la vayamos, perdón, cuando creemos la categoría, automáticamente la ponga en estado activo. ¿Me parece que sí se alcanza a visualizar? Ok. Ahora, ya tengo esos cuatro campos. Voy a agregar ahora, recuerden siempre, los campos de fecha. Y aquí le vamos a decir que es la de tiempo. Ahora, primera actualización. Aquí me falta. Es un daytime. Que por defecto también sea el current. Vamos con el último campo que es el de eliminado en, que es también de tipo daytime y se va como null. Bien. La siguiente tabla que es la de grupos. Entonces me voy a copiar esto. Pegamos por acá y a esta le vamos a poner el nombre de grupos. Vamos a quitar, de hecho esta debería tener lo mismo porque sería el nombre del grupo, la descripción de ese grupo, el estado del grupo, exacto, si es que existe o no existe, o está habilitado o deshabilitado, y los tres campos. Esa la dejamos así, simplemente duplicamos el código y le cambiamos el nombre a la tabla. Y con eso ya tenemos la segunda tablita. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Bueno, la siguiente. En la siguiente tabla, vamos a ver que tenemos publicaciones, usuarios y comentarios. Los comentarios son escritos por usuarios. Los usuarios crean publicaciones y las publicaciones tienen comentarios. Y las publicaciones también tienen categorías. Entonces, quiere decir que aquí vamos a tener que generarnos publicaciones, comentarios. Y ahorita vamos a ver si es factible o no es factible, porque pudiera ser que lo podamos solucionar. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a agregar otra tabla. Recuerden, ya tenemos nuestra plantilla de tabla. Ya nada más vamos a pegar esta estructura. Y vamos a cambiar aquí a usuarios. Porque la tabla que tiene cargadas más claves foráneas es la de publicaciones, ¿vale? Entonces, recuerden, esa se va hasta el final. En los usuarios va a tener un nombre. El nombre, vamos a dejarlo en 50. Y después
los apellidos, ahí ya depende de cómo quieran ustedes manejar los apellidos, si los quieren manejar juntos o por separado. Yo les sugeriría, jóvenes, que lo manejen por separado. ¿Por qué? Porque es a los usuarios de los sistemas les gusta ver a los usuarios por ordenados por apellido paterno, por apellido materno, ver si son hombres o mujeres, dependiendo de. Sí, exacto, vamos a corregirlo. Entonces deberíamos considerar toda esa. Bien. Ahora, el nombre del usuario no va a ser único, porque imagínense que está Juan y después el usuario 200 otra vez se llama Juan, no va a permitir guardarlo. ¿Sale? Bien, aquí en la parte superior, después del ID de la tabla de usuarios, vamos a agregar un campo, un campo que se llame perfil, después del campo ID. Y el campo ese de perfil nos va a servir para indicar si el usuario que estamos agregando es admin, si es editor, si es revisor, si es por ejemplo, comentarista o solamente es visitante, dependiendo del rol que le queramos dar. Y aquí vamos a indicar que este es de tipo varchar. Si lo queremos hacer más complejo, podríamos crearnos otra tabla que se llame perfiles, ¿vale? Que también eso se puede. Yo creo que lo vamos a hacer por delante. Aquí lo vamos a dar 20. Y este va a ser not. Entonces ya tenemos nuestra tabla de usuarios que tiene perfil, nombre, apellido paterno, materno, el estado del usuario, que si lo vamos a dejar. Por aquí vamos a agregar después el apellido paterno y materno, un email que es de tipo varchar de 100 caracteres aproximadamente y que sea not null y además de eso que sea único. Si un usuario ya se registró con edgar.degante.a@gmail.com, que otro usuario ya no puede usar ese correo electrónico. ¿Vale? Vamos con el siguiente campo, jóvenes. El siguiente campo sería el de la contraseña. Ahorita todavía no vamos a trabajar con la autenticación, pero ya es bueno que vayan sabiendo que la podemos agregar. Para la contraseña, jóvenes, en cualquier lenguaje de programación, siempre hay que hashearla para mantener la seguridad. Y entonces cuando hasheamos una contraseña, se genera una cadena más larga. Si nuestra contraseña, por ejemplo, era de 8 caracteres, ya hasheada es como de 100 más o menos. ¿Vale? Se genera una clave cripto. Y a esto lo vamos a dejar como nota. ¿Qué le faltaría? Por ejemplo, un teléfono. Tipo varchar, vamos a dejar los 20 caracteres y que este sea nulo. ¿Eso qué quiere decir? Que si algún usuario se quiere registrar en nuestro blog, obligatoriamente debería ser el correo electrónico y contraseña y obviamente sus datos de arriba, pero el teléfono no sería obligatorio, porque si ponemos el teléfono se podrían comunicar con él. Entonces, eso lo vamos a dejar así. ¿Qué más nos podría faltar? Entonces, por aquí arriba, después del perfil, vamos a poner algo que se llame foto. Las fotos son archivos, jóvenes, esas no se recomienda que se guarden en archivos, sino solamente que se guarde en la ruta. Y esa la vamos a dejar como nula. Si el usuario no quiere subir una foto, pues que se quede así. Y o si no tiene en ese momento, pues que no sea obligatorio subir su foto. Entonces, ¿sí? Pero es PHP MyAdmin lo que estamos usando aquí. Entiendo, pero ahí yo creo que es más de su gestor de base de datos. ¿Sí? ¿Instaló XAMPP en Linux? Sí, es que tengo que dar.
Sí, de hecho, ojalá, bueno, funciona mejor en Linux. Yo le recomendaría que se diga ahí Linux. El Dbeaver es idéntico. Ah, bueno, sí por el tipo de paquete, o sea, el ejecutable. Pero ya en la interfaz gráfica es idéntico. Sí es. Sí, o sea que si crea su archivo o su código fuente en Ubuntu y luego lo quiere abrir ahí, sí, sin problema, sí. Ahí, por ejemplo, en plataforma he subido códigos fuente que lo hago en Linux y pues funciona para todos los sistemas. Sí, le recomendaría mejor Linux. Bueno, listo, jóvenes, ya quedó la tabla de usuario, ¿verdad? Vamos con la siguiente tabla, que es la de grupos, pero si se dan cuenta, grupos está antes que usuarios, ¿ya vieron? Y grupos ya lo tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que usuarios debe tener una clave foránea que se llame, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en la tabla de usuarios, vamos a agregarnos por aquí, jóvenes. Yo les sugeriría que sea de los primeros campos porque es una clave foránea. Aquí vamos a poner FK de grupos, para que sepamos que ahí la agregamos. Y a esta le vamos a llenar el grupo. De tiempo y not null y nada más. Ahí ya no va el incremento porque si no estaríamos aplicando la clave primaria. Después ponemos el índice, que es grupo, y después nos vamos con la foreign key. Entonces aquí vamos a poner primero el constraint. FK, por ejemplo, de grupo. Y aquí vamos a poner grupo usuario. Sí. Y aquí en la siguiente línea, aquí recuerden que es una sola línea, nada más que no va a caber ahí, por eso la pasé abajo. Sería foreign if y que hace una referencia a lo que se llama grupos en el campo que se llama ID. Y de esa manera ya tenemos ahí nuestra clave foránea. Bien, ya tenemos entonces también la tablita de usuarios. Ahora vamos a ver las comunicaciones. Y entonces aquí vamos a ver cómo creamos la tabla de comentarios. Entonces vamos con publicaciones. Nos desplazamos hasta el final de nuestro código, jóvenes. Y recuerden, simplemente tenemos que tomar nuestra estructura de la tablita. Esa la vamos a poner donde vamos a generar la nueva tabla. Y le cambiamos el nombre. Aquí sería publicaciones. La publicación tiene un nombre de preferencia de 255 caracteres, que aquí no vamos a dejar que sea único porque posiblemente tengamos el mismo título del año 2023 y uno 2024 y el año que viene también. En su lugar, pues sí vamos a agregar la descripción, cosas de ese tipo. Vamos a agregar aquí el contenido, que será de tipo text. Perdón, en la descripción también vamos a dejarlo como not null. Vamos a agregar adjuntos. Los adjuntos me refiero a que pueden ser imágenes, archivos, alguna otra cosa. Y este también tiene que ser de tipo var char. Var char 255. Incluso podríamos crearnos otra tabla que se llame publicaciones-adjuntos,
para hacer que podamos meter muchos archivos adjuntos. O podríamos hacer que el campo, si lo mantenemos así, guarde un arreglo de archivos adjuntos y podemos agregar, no sé, 2, 5, 10, los que ustedes quieran. ¿Va? ¿No? En la parte del HTML, ya en las interfaces, si creamos un input de tipo file, de forma predeterminada, nada más jala un archivo. Pero si le indicamos que sea un arreglo, entonces va a jalar todos los archivos que queramos. Y ya solo, sí, solo dependería del controlador para saber cuántos quieres y de qué peso. Bien. Ah, simple. Si no le quieren poner archivos adjuntos, lo dejamos en. De hecho, eso debería ser lo correcto. ¿Qué más nos faltan? Ah, nos faltan los tags. Los tags son, pues las etiquetas para que cuando hagamos una búsqueda encuentre las etiquetas y con esas nos devuelva ya el resultado, ¿sale? Entonces, tags, vamos a dejarlo en bar chart de unos 50 caracteres. Vamos a dejarlo como todo, si no queremos agregar ninguno. Bien. Ya tenemos ahí la tabla de ubicaciones. Ahora solamente le vamos a agregar las claves foráneas. Vamos a agregar en primer lugar el autor, que sería de tipo int, not null. El index, que es de autor. Y luego el constraint, el fk, que sería autor, guión bajo, publicación. Es una sola línea, por eso pongo la tabulación aquí. Exacto, usuarios en el campo ID o la clave primaria ID. Y ya tenemos ahí nuestra primera clave foránea. Y aquí vamos a colocar pk de autor, que sería el usuario. ¿Sale? Vamos a agregar la segunda, FK de categoría de la publicación, ¿vale? Entonces será todo idéntico, así tal cual. El único que vamos a tener es esto. Aquí vamos a llamarle categoría sin tilde, categoría. Y vamos a colocar categoría. Categoría, y ahora estoy haciendo referencia a categorías en el campo ID de la tabla de categorías, ¿vale? Y ya tengo mis dos claves foráneas y ya quedó esta. Ahora sí, vamos a decidir cómo hacemos la de comentarios. Bueno, pues la de comentarios, vamos a tener que crearnos una tabla de muchos a muchos que se llame comentarios publicaciones. Un tipo de clave foránea que no se hace directamente, sino lo hacemos a través de sesiones. Y por eso el usuario a fuerza tiene que iniciar la sesión para que pueda dejar un comentario. Si no lo hace, no puede iniciar sesión. Perdón, no puede dejarlo. Entonces, aquí vamos a poner una clave foránea de publicación y una clave foránea de, en este caso, de comentario. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Jóvenes, que va a haber otra tablita que se llame comentarios. ¿Vale? Y esta se va a relacionar con esta a través de su clave foránea. La de publicaciones para acá a través de su clave foránea. ¿Vale?
Entonces tenemos ya una tablita de muchos a muchos, o una relación de muchos a muchos. Entonces, ¿qué tabla sigue, jóvenes, ya tomando esa lógica? Comentarios, perfecto. Entonces, nos vamos por acá. Ah, pero copié y pegué la clave foránea. Todos. Bien, jóvenes, vamos aquí y a esta le vamos a llamar comentarios. Para comentarios, mantenemos igual el ID. En lugar de nombre, vamos a poner comentario. Y vamos a dejar un estado, porque imaginemos que alguien escribe su comentario, pero dice malas palabras, o palabras que no se deben decir, y entonces cambiarían su estado a deshabilitado, ¿no? O borrarlo, dependiendo de lo que quiera hacer el administrador. ¿Sí han visto eso? Que, por ejemplo, en algunos blogs, los usuarios escriben sus comentarios, pero no se publican hasta que el admin o alguna otra persona del blog los apruebe y ya es como dicen. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Bien, el comentario lo vamos a dejar como único, porque imagínense que alguien más quiere escribir. Ah, todo correcto, ¿no? Y entonces, si ya existe una respuesta, ¿sí? Respuesta así, ya no lo permitiría acá. Y entonces, pues así, así está. ¿Listo? Okay. Vamos a la siguiente. Siguiente, tabla. Vamos a guardar las publicaciones y comentarios en una tabla de muchos a muchos que se llama comentarios publicaciones o comentario publicación, mejor dicho. Entonces vamos a copiar y pegar esto y ponemos aquí comentario publicación. De preferencia, jóvenes, siempre se solicita que si van a unir dos tablas, se ponga primero el de la tabla que está antes en orden alfabético y luego la siguiente. Igual, si tuviéramos una relación terciaria, o sea, cuando tenemos tres tablas unidas, es lo mismo, ¿vale? Entonces aquí solamente tenemos los comentarios y publicación. Vamos a entonces a publicar aquí las claves foráneas. Necesitamos una que se llama publicación. Y ya tenemos la de autor, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Ahí tenemos ya nuestra estructura. Antes del nombre, voy a ver, comentario en publicación, comentario. ¿Sí? Aquí miren, en el comentario estábamos comentando que. Ah, sí, ya observé la información. Nos vamos con el ID, ¿sale? Después vamos con el autor, pero aquí no vamos a tener una clave foránea bien estructurada, sino que nada más vamos a dejar autor, int, not. Ahorita vamos a ver cómo va esto. Después vamos con comentario. Entonces aquí, en lugar de poner autor, vamos a poner comentario. Perfecto, ya se ve toda la estructura. Entonces, este nuevo campo que se llama comentario hace referencia al comentario de comentarios publicación, donde el comentario está haciendo referencia a la tabla de comentarios, ¿vale? En su clave primaria llamada ID. Ahora vamos a la siguiente. Necesitamos otra clave foránea para las publicaciones. Entonces necesitamos algo que se llame publicación.
Y aquí vamos a poner ubicación. Y a esta le vamos a llamar publicaciones. Y ya aquí vamos a quitar el nombre, la descripción. Y vamos a quitar también el estado. ¿Vale? Y nada más dejamos toda la otra estructura. ¿Listo, jóvenes? Esa sería toda nuestra estructura de nuestra base de datos y ya tenemos todo. Recuerden, la parte de el autor del comentario lo vamos a hacer a través de, pues, de una vinculación, pero sin una relación necesaria, sino a través de una sesión, ¿sale? Y eso, pues, podría funcionar, pero cuando ya tengamos la aplicación con autenticación. Hasta el momento todavía no. Nada más nos hicimos 101 líneas de código, ¿eh? Bueno, menos por los espacios ahí en blanco. Vamos a ejecutarlo, jóvenes. Ahorita les comparto el código. Recuerden, aquí como estamos en el PHP MyAdmin, siempre hagan su copia porque a veces le damos en actualizar y se pierde ya todo el código. Miren, ahí está, todo verdecito, ¿ya vieron? Bien. Listo, jóvenes. Ahora, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Se llama blog, ¿verdad? Sí. Voy a pausar la grabación para mostrarles cómo hacerlo. Bien, jóvenes. Miren, una vez que lo ejecutamos, aquí en la sección de las bases de datos ya deberíamos tener la nueva base de datos. Si no la ven, le van a dar clic aquí en la flechita esta, la verde, y ahí la tenemos, se llama blog. Entonces, cuando ustedes la abren, vamos a ver ahí todas las tablas que son categorías, comentarios, comentarios guión bajo publicación, que es la última que pusimos, grupos, publicaciones y usuarios, ¿vale? Y por acá de este lado, a ver, voy a disminuir esto. Por acá de este lado, miren, cuando ustedes seleccionan la base de datos, si nos vamos aquí al botón que se llama More, ahí vamos a tener una opción que se llama Designer. Y en el Designer ustedes pueden ver ya su base de datos. Y aquí, pues lo que sigue es empezar a trabajar con CodeIgniter para hacer consultas y ver si la información que estamos agregando está correcta. ¿Vale? Miren, ahí están las relaciones, ¿ya vieron? Grupos con usuarios. Publicaciones. Bien. Bien. Ahí está, miren. Categorías debería estar relacionada con publicaciones, ¿cierto? Y aquí está, según lo que tenemos en el pizarrón. Después tenemos que grupos debería estar relacionado con usuarios. Y aquí está, miren, grupos, usuarios. Después, usuarios y categorías con publicaciones. Entonces aquí tenemos usuarios, categorías con publicaciones. ¿Sale? Y luego tenemos una tabla de muchos a muchos que se llama comentarios, publicaciones, que tiene una clave foránea de publicaciones y comentarios, que es esta, miren, comentario, publicación, comentarios, publicaciones. Entonces ahí estamos viendo que nuestro diseño que pusimos acá, el conceptual, sí está coincidiendo con lo que nos sale ya en nuestra base de datos. Esto al principio nos puede costar un poquito porque primero tenemos que hacer una abstracción de ir viendo en nuestra mente cómo va a ir quedando estas tablas y relaciones. Y ya cuando lo ven así, pues ya estamos del otro lado, ¿sale? Bien.
¿Dudas ahí con eso, jóvenes? Diagrama. Primero va a seleccionar su base de datos aquí de este lado, ¿vale? Si no la ve, le da clic acá para refrescar la vista y debería aparecer así. En mi caso se llenó un bloque. Y vamos a ver todas las tablas. Ahora, de este lado, acá, mire, va a haber una lista desplegable que se llama Más o Node. Y le da donde dice Design. Ya va a ver ya su distribución. Bien, ¿dudas? ¿No? Vamos a empezar a agregar datos, jóvenes. Ya no ahí con con SQL. Vamos a agregar aquí de forma gráfica. ¿En cuál tabla deberíamos agregar datos primero? Pues, exacto. ¿Para qué? Pues para que no nos marque error cuando hagamos una publicación. Entonces nos vamos aquí a categorías y le damos aquí donde dice insert. Y mi primera categoría, si es un blog, voy a colocar aquí, no sé, tecnología. Y recuerden que cuando la descripción es nulo, pues así lo dejo. En un estado activo, está el current trimester. Si ya vieron ahí la marca de tiempo. En insert, aquí en la pestaña esta, y esta nada más se llama tecnología. Quiero otra y esta se va a llamar, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Le damos clic en Go. Aquí siempre van a ver un botón que se llama Go. Entonces le dan clic y ya quedó. Ya se asignaron. Y vean que todos los otros campos, por ejemplo, los de fecha, ya tienen datos porque hicimos que el valor por defecto sea la marca de tiempo. ¿Vale? Bien, ya agregamos datos en nuestra tablita de categorías. Yo ya tengo dos. ¿Cuál sería la siguiente tabla a la cual vamos a agregar datos? Una que no dependa de otras tablas. Exacto. Entonces, las siguientes grupos. Y aquí en grupos, por ejemplo, ahí todavía tendríamos que definirlo bien, pero por ejemplo, ahorita en grupos podría colocar aquí el grupo que se llame lectores. Y otro grupo que se llame, por ejemplo, extranjeros. No sé, ahí ya dependiendo de qué tanto abarque el blog. Y ya tengo también dos filas. Y puedo agregar más. Ahora, por ejemplo, en grupos quiero también agregar otros grupos que puede ser estudiantes. Y otro que se llame, por ejemplo, jubilados, ¿no? Imaginemos que también queremos saber cuántos lectores son ya jubilados del blog. Eso es como ejemplo, ustedes lo pueden llenar como gusten. Bien, ya tengo entonces grupos. Ahora, ¿cuál sería la siguiente tabla que debo llenar? Usuarios, perfecto. Entonces nos vamos aquí con usuarios, voy aquí a usuarios, voy aquí a la pestaña de insert. Y por acá van a ver que en grupos ya me aparecen los grupos, ¿vale? Entonces, en este caso es un grupo, pertenece al grupo lector. En perfil vamos a indicar aquí que es un lector. Pero aquí vamos a hacer un cambio, jóvenes, porque en perfil vamos a hacer una lista desplegable que no nos permita que el usuario agregue lo que él quiera, sino que nada más haya una lista ahí ya definida. Entonces, vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la tabla de usuarios. ¿Vale? Y una vez que seleccionamos la tabla de usuarios, pues vamos a estructura. Y en estructura vamos a cambiar el perfil. Acá miren, le damos el lápiz. Y vamos a cambiar el tipo. En este momento aparece como varchar. ¿Cierto? ¿Sí? Le damos un clic y lo pasamos a un tipo de dato que se llama enum, este nivel. Y después acá donde dice editar enum set values, le vamos a dar un clic y aquí vamos a poner, por ejemplo, admin, que es para todos los permisos que va a tener. Otro que se llame editor, revisor, por ejemplo, lector. ¿Vale? Y ya ahí los tengo. E incluso se pueden agregar más.
Lo vamos a dar en Go. Luego le damos en Save. Y ya, vean. Ahora sí, perfil ya tiene una lista desplegable en donde solamente el usuario, cuando se registre, va a tener un perfil predeterminado. ¿Vale? Ah, ok. Tiene que buscar el campo que vamos a modificar, que en este caso es perfil. Luego se va aquí a donde dice Change. Y después aquí aparecía bar chart, entonces va a elegir, perdón, va a seleccionar la opción de enum que está aquí, mire. Una vez que la selecciona, le va a dar clic acá donde dice edit enum. Y ahí va a poner un valor por cada fil. ¿Vale? Mi caso, pues ya están aplicados. ¿Qué es lo que sigue, jóvenes? Ahora sí, vamos a agregar unos usuarios. Le damos en Insert. Vamos aquí a, ahora sí, a agregar el primero, que es grupo. Yo quiero que sea lector. El perfil, lector. Van a ver que el usuario ya no puede escribir lo que quiera. Ya hay que seleccionarlo ahí. En foto, vean que está marcado que sea nulo. Entonces, yo no tengo ni siquiera una URL para foto. Entonces no la agregamos. Luego en el nombre, este va a ser, por ejemplo, María, ¿no? Y apellido paterno, Pérez, Hernández, ¿no? O sea, los datos de ejemplo. Luego en email, por ejemplo, se llama María Pérez Hernández. Su correo electrónico sería, por ejemplo, maria@mail.com, ¿no? O lo que ustedes quieran colocar ahí. Luego, en contraseña, pues aquí vamos a poner un algo así, lo que ustedes gusten. Recuerden que tiene un máximo de 255 caracteres. ¿Vale? Luego el teléfono, pues voy a poner un teléfono genérico. Recuerden que esto ahorita es de ejemplo, pero ya cuando se haga una aplicación se hackea y automáticamente se pone ahí ahora sí la contraseña. Estado está activo y así lo dejamos. Vamos al siguiente. Quiero ahora que el siguiente sea, por ejemplo, un estudiante y que su perfil sea de revisor. Él no tiene foto, se llama, ya tengo a María allí, entonces se llama Pedro. Pedro Morales, por ejemplo, García. En email voy a colocar aquí su correo electrónico, pedro@mail.com. Y luego en password también pongo una contraseña, ¿sale? Siguiente, teléfono, vean que es nulo, entonces no voy a poner nada y así se queda. Siguiente paso, jóvenes, una vez que ya hemos agregado todo, le vamos a dar clic en Go y ya quedó, ¿sale? ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Ahorita como que todavía no tiene sentido, vamos a empezar a hacerlo. Siguiente tabla que podemos llenar, jóvenes, ¿cuál sería la siguiente? Publicaciones, exacto. Entonces vamos con publicaciones. Y entonces en publicaciones ya debemos tener lista la información que está en autor. Van a ver que tengo dos autores, un lector y un revisor. Y aparecen así porque ahorita vamos a checar por qué. De hecho, ¿qué pasa cuando nos equivocamos en una clave foránea, jóvenes? Pues es lo que vamos a revisar ahorita, ¿vale? Ahí me parece que puse otra clave foránea que no era. Entonces, vean, cuando nos equivocamos o sí, nos confundimos ahí con las claves foráneas, vamos a ir aquí a la tabla que vamos a corregir. Vean que estoy en publicaciones, me voy aquí a estructura y en estructura me voy a la vista de relaciones. ¿Ya la vieron? Aquí. Y en vista de relaciones, vamos a ver que por acá está autor publicación. Y si me voy por acá, si es que me es autor, y aquí está usuarios ID. Entonces, esa está correcta, ¿vale? Todo está bien, por lo que no creo que nada más era. Entonces, esa está bien, jóvenes. Pasamos. Ahora sí, a colocar ya la publicación, le vamos a dar aquí otra vez en Insert. En autor, vamos a elegir cualquiera de estos dos, pero me causa ruido esto que me aparecen solamente los perfiles y no los
Tienes razón, pero está jalando también el perfil. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a confiar en eso. Voy a elegir primero al lector y luego nos vamos con la categoría. En la categoría ya aparece tendencias y tecnología. En mi caso quiero que sea de tecnología y aquí voy a poner publicación 01 de tecnología. Ustedes pongan lo que usen, ¿va? Luego en la descripción voy a colocar lo mismo que luego en contenido. De hecho, en descripción mejor voy a poner un lorem ipsum.io. Ipsum.io. Miren, esta web app les genera ¿cómo se llama? Texto de ejemplo. Pero nada más déjenme buscarlo. Es esto, miren, lipson.com. Bueno, creo que tampoco, ¿verdad? No. Lipson. Aquí está, miren, se llama Lorem Ipsum. Cuando ustedes no quieran estar ahí pensando en lo que van a escribir, se copian uno o dos párrafos que son párrafos de ejemplo, de textos de relleno, y ya eso es lo que se coloque, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a generar un párrafo nada más porque es la introducción. Le doy en generar. Vamos a generar uno así como ese porque es igualito. Ahí está, miren. Pero como son 255 caracteres, yo creo que hasta ahí nada más. Y nos pasamos aquí. Y luego, para el contenido, ahí sí ya es mucho, entonces ahí voy a poner unos 10 párrafos. Ya está, miren, ya está todo. Lo copiamos. Nos vamos aquí a nuestro campo este y ponemos todo este texto. Siguiente, datos adjuntos, aquí está como nulo y todos los demás están como predeterminados. Y le damos en Go. ¿Qué me dice ahí? Que está truncado, ¿ya vieron? Eso es porque la parte del resumen estaba muy, muy amplia, entonces tenemos que reducirla, ¿sale? Vamos a checar si sí la agregó y si no la agregó, pues la tenemos que volver a poner. Vean que sí la agregó, pero truncó a 255 caracteres, ¿sale? Bien, ya tenemos una publicación. ¿Dudas ahí, jóvenes, con esto? ¿No? ¿No? Ahora, con respecto a comentarios y publicaciones, eso, perdón, a comentarios, podemos dejarlo así. Como es una tabla de muchos a muchos, no es necesario que la llenemos, solamente si queremos agregar un comentario. ¿Vale? ¿Dudas con eso, jóvenes? ¿No? Bueno, ahora seguimos con la parte de la programación. ¿Va? Para la parte de la programación, recuerden que ya nos descargamos el framework que se llama Codeinator 4, ¿vale? Este archivo. Se lo van a copiar a alguna parte de su computadora. Por ejemplo, yo me voy aquí a esta partición. Esa funciona donde sea, no, no necesariamente en la computadora de Docs. Sí lo pueden tener ahí si gustan, pero pueden ponerlo donde sea. Yo voy a colocar en una carpeta aquí, que se llama, no sé, fundamentos de base de datos, fundamentos DB o BD. ¿Vale? Voy a importar aquí el Zoom. Hecho, ya está aumentado. ¿Vale? Ahí está, miren, se llama fundamentos BD y aquí adentro voy a colocar el framework. ¿Vale? Siguiente paso, jóvenes. Una vez que peguen el archivo ahí, le van a dar clic derecho y lo van a descomprimir allí. Ese extraer aquí. Una vez que ustedes lo extraen, se va a generar una carpeta con el mismo nombre. ¿Vale? Y si abren esa carpeta, ya van a ver el contenido del framework, que es app public system
test y una carpeta que se llama escribir. Entonces regresamos a la carpeta anterior. Aquí, no sé, vamos a cambiar el nombre de esta carpeta y le vamos a poner el nombre de blog, porque así se llama nuestra base de datos. Y listo, ¿vale? Ahora usen el editor de código fuente que ustedes quieran que sea compatible con PHP. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code. Se puede utilizar solo que ustedes quieran, de hecho. Bien. Y en este editor, jóvenes, ya ahí independientemente del que se encuentre, todos traen la misma función. Le dan clic en archivo, abrir folder, abrir carpeta. Y aquí hay que ir a buscar esa nueva carpeta que tenemos. ¿Vale? En mi caso se llama blog. Cuando ustedes la seleccionan, van a ver que aparecen todas esas carpetas que ya vimos y le dan en seleccionar. Sí, eso. Y deben abrirlo como folder. Si lo abren como archivo, solamente va a abrir el archivo que selecciona. Y lo que van a ver a continuación, jóvenes, es la carpeta desplegada aquí en el Explorer y aparece app, public, systems. Si ustedes ven todo esto, ya están, digamos, haciendo lo correcto, ¿vale? Si ustedes no ven esos archivos, es que andan en otro lado. Bien, siguiente paso, jóvenes. Vamos a modificar ese archivo. Este siempre tenemos que modificarlo. El que se llama en. ¿Ya lo vieron? Van a copiarlo y pegarlo con control C, control V. Y entonces se va a generar una copia. No vayan a renombrar el original porque a veces lo perdemos y tenemos que crearlo otra vez. Entonces, una vez teniéndolo ahí, vamos a renombrarlo con F2, cambiamos el nombre y le vamos a llamar punto en. Primero el punto en. Y así lo van a conocer como un archivo de contribución. Ya va a aparecer un engrane. ¿Vale? ¿Listo? Siguiente paso, jóvenes. Cerramos el original. Nada más nos quedamos con este. Vean, debe aparecer así en el título de la pestaña. Y acá, en la línea 17, vamos a encontrar el entorno de Codeigniter. Vamos a descomentarla, o sea, le quitamos ahí el signo de numeral. Y una vez que le quitamos el signo de numeral, vamos a cambiar de production a development. Siempre que programen con esto, hay que dejarlo en development para que puedan ver los errores que van apareciendo. Y cuando ya lo pasen a producción, hay que quitárselo, ¿vale? Bien. ¿Dudas con eso, jóvenes? ¿No? Siguiente, jóvenes. Nos pasamos a la parte inferior en la línea 33. Y aquí en la línea 33 vamos a encontrar la conexión a la base de datos. Y aquí vamos a ver que tenemos una conexión. ¿Vale? Aparece como localhost. Vamos a descomentar todas esas líneas. Y en lugar de database, ahí dice database, ¿ya vieron? Y tiene. Presionan. A ver, vamos a darle control Z. Van a presionar sus teclas Alt y Shift al mismo tiempo. Pero ya deben haber dado clic por acá. Por ejemplo, ahí donde dice database. ¿Vale? Estoy ahí, ¿sale? Presionamos. Bueno, primero nos aseguramos que ya hemos dado clic ahí. Presionamos Alt y Shift al mismo tiempo. Y luego le damos un clic y arrastramos hacia abajo. Y ya se seleccionaron todas esas líneas. ¿Vale? Y ya luego o pueden seleccionar o lo que ustedes gusten ahí. Siguiente paso, jóvenes. Aquí en esta conexión vamos a cambiar el nombre de la base de datos. Vean que aquí la base de datos se llama CI4. Pero nuestra base de datos, ¿cómo se llama, jóvenes? Blog. Entonces aquí vamos a cambiar por blog. Luego, nombre de usuario, vamos a dejar el usuario root, ahorita todavía no vamos a hacer modificaciones. Y en password, vamos a dejarlo en blanco. Ahora, aquí importante, si alguien tuvo problemas con MySQL y cambió el puerto, aquí debe cambiarlo, ¿vale? Si alguien le puso 3307, 060, el puerto que tengan definido, ese tiene que poner ahí, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo?
Ok, vamos al siguiente paso. Ya quedó. Ahora, jóvenes, asegúrense de que ya hayan instalado el Composer, que creo que ya lo instalaron, ¿verdad? Bien. Con Control Ñ, si están en Windows, lo presionan y va a aparecer la terminal en la parte inferior, ¿vale? Si no aparece, simplemente hay que ir acá donde dice terminal y abren el terminal. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a lanzar el servicio de, o más bien el servidor de Codeigniter. Vamos a ejecutar PHP Spark Server, ¿vale? Así como está esa instrucción. Presionamos Enter, jóvenes. Si todo ha salido correctamente, si configuramos bien la base de datos y todo, y si hicimos todo el proceso correcto, nos debe aparecer ya pues la URL con la cual vamos a empezar a iniciar. Y es localhost, dos puntos, puerto 8000. Perdón, 8080. Le damos un clic, jóvenes, y a continuación ya vamos a ver la aplicación web. Es PHP Spark Server. Server. Aquí arriba, miren. No, el server. Vamos. Siguiente paso, jóvenes. Una vez que ya hicimos eso, tenemos que verificar que en el navegador ya se visualice. Si no le pueden dar clic, tienen que ejecutarlo así. Miren, localhost, dos puntos, 8080. ¿Vale? Puerto 8080. ¿Ya quedó? ¿Sí? Bueno, vamos a lo que se lleva. ¿Vale? Ahora sí ya vamos a traer una consulta. Para traer una consulta de base de datos, nos tenemos que crear un modelo. Y los modelos ya es parte de la programación de base de datos. Por eso tenemos que seguir esa línea. ¿Vale? Tenemos varias tablas. En la que tiene más información es la de publicaciones. Entonces nos vamos a generar un modelo llamado publicaciones. Entonces, miren, le vamos a dar un clic aquí. ¿Sale? Ahí donde dice nueva terminal. Van a ver que ya tengo dos terminales aquí. Y aquí vamos a ejecutar el siguiente comando. PHP Spark Make Model. Este le vamos a llamar publicación. Ahorita les muestro el comando completo y terminamos con una A hasta el final, ¿vale? Así es el comando. Vamos a presionar Enter, jóvenes, y nos va a crear seis archivos. Bueno, esperemos que sí los vaya a crear. Y lo que sigue después de esto es que ya vamos a empezar a pues a generar toda la lógica de la aplicación. ¿Va? Bueno, creo que nada más me generó mi modelo. Está bien, nada más mi modelo. ¿Vale? Vean, jóvenes, si nos vamos a la carpeta que se llama Models, que está acá, miren, estamos aquí en la estructura, vamos a ver que dentro de la carpeta app tenemos una carpeta que se llama Models. ¿Ya la vieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, en Models tenemos ya un archivo nuevo que se llama publicación, si es que ejecutamos ese comando. Y este archivo es una clase de PHP. Y aquí van a ver que está pidiendo el nombre de una tabla. La tabla supuestamente se llama Publications. ¿Por qué? Porque así como ponemos el nombre en singular, aquí lo ponen en plural. En nuestra base de datos, ¿cómo se llama la tabla? Se llama publicaciones, ¿verdad? ¿Cierto? Nos vamos aquí a la base de datos del blog y si vemos la base de datos, vamos a ver una tabla que se llama publicaciones. Entonces tenemos que hacer referencia a esa tablita. Aquí nada más completamos y ponemos publicaciones. ¿Cuál es la clave primaria de publicaciones? ID, ¿verdad? Según lo que tenemos aquí. Publicaciones. Vamos a estructura. Y ahí tenemos clave primaria ID. Por eso es recomendable que cuando generen sus claves primarias, les llamen ID y no le pongan otro nombre. Luego se complica esto, ¿ah?
Aquí tenemos un arreglo, jóvenes. ¿Ya vieron? Aquí donde dice campos permitidos, ahí vamos a poner todos los campos, excepto el ID y los tres campos de fecha. Sería autor, categoría, nombre, descripción, contenido, adjuntos, tags y estado. Entonces vamos con autor. Autor, ¿cuál sigue? Categoría. Entonces vamos con categoría. Luego, ¿cuál es el otro? Nombre, descripción. Y yo creo que en lugar de descripción deberíamos llamarlo resumen. Descripción, contenido, adjuntos. ¿Cuál es el que sigue, jóvenes? ¿Cuál? Tags. ¿Y cuál otro? Estado. Exacto. Recuerden, aquí vamos a poner todos los campos, excepto el ID y los tres campos de fecha. ¿Por qué no se ponen los campos de fecha? Porque aquí se piden. Y ya vieron, eso que les comentaba antes de que deben generarlos es porque debería ser obligatorio, jóvenes, porque se los van a pedir. Al menos el framework sí los pide. Y ahí colocamos en lugar de false, lo pasamos a, perdón. Listo, jóvenes, ya tenemos nuestra conexión. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es esto, miren. Ahora nos vamos aquí a la carpetita que se llama Controller. Y en Controllers tenemos un controlador que se llama home.php. Entonces le damos clic ahí. Y tenemos una función llamada index. Y este welcome message es un archivo de vista que tenemos aquí en la carpeta views. En views tenemos este archivo que se llama welcome message. Y van a ver que aquí dice welcome to coordinator 4. Entonces, más abajo vamos a ver todo el contenido de esa página que vemos aquí en el lado. Vamos a eliminar todo su contenido, jóvenes. Ahí. No sé, vamos a poner aquí hola mundo. Guardamos, vamos aquí y ya lo tenemos. ¿Sale? De ahí es en donde está jalando todo este contenido, ¿va? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que en el controlador de home, aquí, vamos a traer esa consulta de base de datos para que ya podamos ver la información. Vamos a quitar este string porque si dejamos el string nos va a marcar un errorcillo. Tenemos 6 minutos todavía, no sé. En Return View vamos a traer la misma vista para ya no cambiarla y aquí vamos a poner una variable que se llame, perdón, la vamos a generar desde aquí arriba y vamos a traer el modelo aquí, use app models, que sería, ¿cómo se llama nuestro modelo, Clunis? Publicación, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar una variable protegida que se llame publicación. Vamos a cambiar esto por un signo de dólar. Y entonces nos vamos a generar algo que se llama método constructor. Sí, aquí es una función constructor. Es public. Función construct. Y aquí, ¿qué vamos a colocar? Aquí vamos a poner this, ¿cómo se llama nuestra variable? Es publicación. Publicación es igual a new publicación. Publicación ya se refiere al modelo como clase que vamos a traer, ¿vale? Ya lo tenemos. Ahora, en la función index, vamos a poner aquí publicaciones, que va a ser nuestra variable. Es igual a this publicación. ¿Sí? Bien. Bien. A la vista, pues vamos a pasar esto a través de un arreglo que se llame data, porque podemos pasarle más de una variable. Entonces aquí vamos a poner publicaciones. Y esto va a ser igual a publicaciones, que es la variable que tenemos ahí. Entonces, aquí a la vista que estamos renderizando, le vamos a pasar data.
Bien, jóvenes, así queda nuestro código. Ya vieron, hay poquitas líneas. Y esto ya debería funcionar. Ahora, del otro lado, en la vista, deberíamos ya pasar esos datos, pero como ya estamos a poquito tiempo, esto le vamos a continuar. Aquí no vamos a retornar la vista en este momento, nada más vamos a poner algo que se llama DD, que sirve para, igual ya se acabó la batería, para renderizar los datos que traen. ¿Ya vieron? ¿Qué tenemos por aquí? Ustedes que ya le saben a la programación. ¿Qué dice ahí arriba, jóvenes? Es un arreglo, ¿verdad? Y este arreglo dice que tiene datos, ¿ya vieron? Publicación 1, descripción, contenido, y ya lo tenemos, pero ahí no se ve bien porque solamente es un arreglo. Pero yo creo que les voy a grabar los siguientes videos para que vayan viendo cómo queda. Esta función o este método que tenemos aquí sirve para que ustedes puedan renderizar y saber si lo que están trayendo desde lo que estamos diseñando está correcto, ¿no? ¿Vale? O sea, necesitamos que sí se entiendan bien las bases de datos y que sepan hacer el diseño conceptual y llevarlo hacia un servidor, porque esa es la parte medular de las. Si no sabemos hacer base de datos, no sirve todo lo que queramos hacer antes de la hora. Chicos, hasta aquí dejamos hoy. Voy a subir este video, ¿va? Para que por ahí lo puedan.